días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día y hoy viernes, terminando la semana, una semana de mucho trabajo. Yo agradezco a todos y a cada uno de ustedes el apoyo que ofrecen a este programa. Por supuesto, a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable, a los que están en Estados Unidos, a los que nos ven en redes sociales, los que nos ven en nuestro canal de YouTube y que se suscriben cada día. Vamos creciendo todos los días. Yo les muestro lo de ayer, les muestro lo de hoy y cada día tenemos un crecimiento sostenido. Muchas gracias, gracias por compartir este contenido que está hecho con todo el aprecio del mundo y todo el esfuerzo para que sea un contenido digno de que pueda ser apreciado y que le sirva sobre todo de algo, porque dicen que para eso sirven las noticias, para que la gente decida mejor. Si usted tiene una información de calidad, usted puede hacerse una mejor idea de su entorno, del mundo, en un mundo que hay tanta cháchara y tanto ruido. Entonces, bueno, hay que trabajar para poder buscar la verdad, eso hay que hacerlo, ese ejercicio. Yo trato de hacerlo para ustedes y les agradezco muchísimo que estén esta mañana. Debo saludar a una amiga que está acá, que es una de nuestras responsables en el área comercial de este programa, Casiana de Rosario. Yo no lo había dicho en el aire, pero sí quiero decirles a ustedes, Casiana tristemente anda de luto, falleció su hermano recientemente. Así que un abrazo para Casiana y aquella gente que la aprecia y que la conozca, pues que lo sepa a través de esta vía y puedan pues escribirle un mensaje a Casiana, un mensaje de aliento. Comenzamos esta mañana haciendo un recuento de todo lo que ha sido la semana. Ustedes saben que este fin de semana son los premios Oscar. He invitado a Félix Manuel Lora, que es alguien especializado en el mundo del cine, que nos va a acompañar a ponernos en perspectiva sobre esa premiación hoy viernes. Pero antes, aprovechamos los primeros momentos para recordar un poco el trayecto que tuvimos de contenido. Cuando uno lo ve junto, uno se da cuenta cuál ha sido, digamos, el esfuerzo que ha hecho durante un periodo que es una semana. Yo quiero comenzar con el ex juez de la Junta Central Electoral que abría la semana el lunes, José Ángel Aquino, estuvo aquí. Hablamos de varias cosas, hablamos de las primarias que desde su punto de vista tienen que pagar los partidos políticos. Dice, siempre se pagó con los partidos políticos, que le cobraban a los candidatos una suma, 10 mil pesos, 15 mil, lo que fuera, pero preparaban sus primarias. El costo que se había proyectado era altísimo. Ya sabemos que eso ha disminuido bastante. Pero un aspecto fundamental que él destacaba es el rol que va a jugar la Junta Central Electoral de cara a las elecciones. Y eso está prácticamente a la vuelta de la esquina. Así que recordamos algo de lo que nos decía José Ángel Aquino. Estamos en un momento inédito porque por primera vez puede decirse que vamos a tener elecciones municipales en febrero. En consecuencia, ya estamos a un año de las elecciones. Y lo segundo, que por primera vez es la Junta Central Electoral la que va a organizar elecciones primarias. Entonces, digamos, estamos en un momento interesante, pero al mismo tiempo inédito, en el cual la Junta Central Electoral tiene la obligación de asumir toda una serie de nuevas competencias que le confirió la ley de partidos políticos, y luego vendrán entonces otras ya competencias nuevas que son las que tiene la ley electoral. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, ahí teníamos a José Ángel Aquino, que estuvimos hablando de ese proceso electoral y decía, bueno, señores, el año que viene estaremos en un proceso electoral porque vamos a estar cogiendo ya para el nivel municipal. Y hay mucha gente trabajando en ese sentido, por eso ese es un tema vital de este programa ya, todo el proceso electoral. Enfocado básicamente en dos sectores, las mujeres y los jóvenes, para ver la participación, porque de alguna manera son los que van más rezagados. La falta de una cultura de participación de estos sectores, el tema del financiamiento electoral. Entonces, uno quisiera de algún modo estimular esa participación y este programa yo creo que una de las cosas que vamos a hacer es tener de manera consuetudinaria mujeres y jóvenes. Vamos a ver uno de los aspectos que también fue fundamental esta semana, el tema de Haití. Haití sigue siendo el gran caos en América Latina. El país más pobre de América Latina se desangra con un proceso interno de crisis donde miles de ciudadanos se lanzaron a las calles para reclamar que el presidente actual abandonara la presidencia. Le culpan de no haber resuelto cosas básicas, cosa muy difícil obviamente para un presidente en Haití. Nosotros pudimos estar desde aquí, desde nuestros estudios, con un politólogo y economista haitiano que está en el país ahora, pero que está haciendo su doctorado en Reino Unido, y además
de eso, tuvimos contacto con algunos de los actores en Haití. Por ejemplo, hablamos con el superior de los frailes jesuitas, de los misioneros jesuitas en Haití. Y él nos planteaba muchos de los aspectos y nos permitía conocer cómo estaba Haití, un país que pocos medios de comunicación tienen en el foco, en la mira. O sea, ahí pasa cualquier cosa y el mundo se entera. Pues hablamos con él y era esto parte de la conversación que sostenía. Vamos a verlo. La crisis es una crisis mucho más profunda que una crisis política. Entonces, la crisis es una crisis de un sistema que ya no da más de sí. Entonces, una salida tiene que pasar por tocar los problemas fundamentales de este país, que es que a mi modo de ver hay dos cosas. La primera es la desigualdad y la segunda cosa es la corrupción. Entonces, mientras que no abordemos estos dos problemas, no sintamos para abordar estos dos problemas, entonces no hay salida. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, pues de Haití seguiremos muy presentes. Las últimas informaciones que recibimos es que la situación tiende a estabilizarse. Obviamente tiene un problema de abastecimiento, por ejemplo, abastecimiento de los hospitales, que refería el mismo sacerdote con quien hablábamos y que ha escrito ya varias cartas, el desabastecimiento, la imposibilidad de transportarse de un lugar a otro, algunos supermercados que abrían, los centros comerciales, y al final de cuentas no tenían nada. Haití también tiene un régimen prácticamente informal de gente vendiendo en la calle, y entonces, bueno, esa gente confrontó serias dificultades, muchas penurias para este pueblo. Vamos a seguir con otro tema. Nosotros esta semana era la semana en la que se nos iba Luchi Vicioso, una artista consagrada que empezó muy jovencita, tenía 9 años ya, cuando era una personalidad pequeña de la televisión dominicana, Luchi Vicioso. Entonces, esa hermosa voz que tuvo, al final incluso estaba haciendo sus proyectos un poco discretos, porque no siempre la calidad es lo que se premia. Lamentablemente, el mercado y la calidad no necesariamente van de la mano. Si fueran de la mano, Luchi Vicioso debería conocerla cada joven de este país. Probablemente para algunos sea una novedad saber de ella. Patricia Solano conversó alguna vez con ella y entonces, dado su fallecimiento, quisimos compartir una de las entrevistas que ustedes más han visto en mi canal de YouTube. Vemos un poquito de lo que le contaba a Luchi a Patricia. Hay una canción que se llama. Gracias, Luchi, por concedernos esta entrevista. Para nosotros es un gran honor y un privilegio en este espacio, porque tienes una de las voces más extraordinarias de este país. Siendo la dueña de una voz capaz de conmover, de provocar emociones exquisitas, ¿no te sientes poderosa? No, fíjate que no, porque en mí siempre ha primado la sencillez. Eso es algo que yo llevo desde chiquita. Me inculcaron los padres, mis padres me inculcaron esa manera de ser, entonces yo ahora se lo agradezco muchísimo, porque realmente es algo que te ayuda muchísimo. Sí, te ayuda muchísimo, mucho. Claro, claro que sí, porque es que no te permite que otras cosas negativas entren a ti. Porque es que el que mantiene una humildad, el que se mantiene humilde todo el tiempo, entiende que esto es algo, un regalo de Dios, que es algo que algún día va a pasar, que no es una cosa como del otro mundo, porque yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Entonces no eres presumida. No, un poquito coqueta, sí, como todas las mujeres, mamá. Entonces no eres para nada presumida, ni siquiera por ser tan bonita. No sé, eso lo dices tú. Bueno, Luchi, tú eres un premio para este país. Claro que sí. Tú eres un orgullo para el pueblo dominicano. Tú has llevado la canción dominicana a la exquisitez con tu voz. Para mis años, sin traiciones ni engaños, yo seguiré sembrando. Bueno, agradezco a Patricia que me permitió compartir esta entrevista con ustedes. Está completa en mi canal de YouTube, como están todos los contenidos que ahora estamos recordando. Haremos una pausa en este momento y estamos regresando de una vez a La Cosa Como Es.